Vaya, mire, los encontramos en el cementerio de Turín, que pertenece al departamento de Ahuachapán, sur o sur, norte, ¿cómo es la cosa? No, sur centro. No, no, ella que es profesora, es el centro de Ahuachapán, no, centro. Es de Yamalotina, ¿no? No. Vaya, entonces, mire, dile, vamos hacia donde mi mamá descansa en paz, ¿verdad? Y ella murió por ahí por el 2007, 2008, ¿verdad? 2007. Entonces, le voy a ir comentando yo cómo fue la noticia. Cuando me dieron la noticia a mí de que mi mamá murió, ¿verdad? Las circunstancias que ya todo el mundo sabe. Fue en el 2007. Me dan la noticia a mí allá, me la dio mi tío Salva. Él me la dio. Entonces, desde la fiesta, son 18 años de que yo, o sea, no he venido aquí, ¿verdad? Voy a ser honesto. Pero no es que no haya querido venir, sino que es las circunstancias y muchas situaciones de las cuales, pues, recién llegado de Estados Unidos, no pude asimilar de un solo lo del país porque estaba muy, muy, muy mal de la salud. Pero es bonita la entrada. De la entrada. Ajá, mira, ve. No, casi no. Bonito, nada más que ella está aquí al fondo. Ah, pero la entrada es bien bonito. Pero antes no podíamos meter por aquí, por allá, por aquí. Ah, y ahora solo por acá. Ahora, ay Dios, ni siquiera ni por aquí. Mm. La misión es que vos veas cuál te gusta. Para hacer ¿cuál diseño? Es ella. Vaya. ¿Y el nombre de él? No, todavía no lo hemos. Entonces mi tío me decía de que hay que levantar. El volado es de que vaya, estas son las cosas que le venimos a poner para el día de finado. Todo, ¿no? Esto le he invertido a mi tío. Y sí. Esto él siempre le trae naturales, dos arreglos naturales y su corona de qué es? Ciprés. De ciprés. Uh-huh. Entonces esto está bien feito ahorita porque esa tumba no estaba, esa otra no estaba, esa no estaba. Entonces uh-huh. Esta deja de este lado. Uh-huh. Está bien feo porque allá tenemos la entrada, ¿verdad? Allá. Ahí está la puerta, ¿verdad? Aquí. Entonces hoy que venimos, nos dimos varios chamacones, Salvador y yo, somos los únicos dos que venimos. Los únicos dos que han venido. Nos dimos dos somatones, porque aquí hasta habían puesto unas coronas de flores de cabe. Uh-huh. Y no estaba, entonces ni ese tampoco, y ese ha quedado bien real. Vaya, yo voy entonces, a decir. Entonces, venimos y la entrada está ahí. ¿Qué pasa hoy para finados? Nos dijo el señor, el dueño de aquí de esta tumba, que le va a hacer nicho. Nicho, para arriba. Para que se lo haga alto, quizás, pues como viendo ese. Entonces para que se lo haga alto o normal quizás, ¿verdad? No se sabe. Va, pero ya haciendo el nicho aquí, ¿cómo vamos a hacer? Ya no se puede, sí, allí, sí. Se ahí está la puerta. Entonces la puerta, nosotros pensamos pasarla para allá. Pero uh-huh. Para allá hay paso. Pues sí, aquí hay todavía. Aquí tenemos este paso. Uh-huh. Aquí donde yo la voy a dejar abrir. Entonces este es el volado. ¿Ves? Para acá. Uh-huh. Ya viendo otra cosa, ya no se puede abrir. Y aquí, mira, uh-huh. Cómo ha quedado. Y estando este allí, ya no se va a poder. No. ¿Verdad? Toma foto. Dame tu teléfono, el otro, si quieres. No. Va. Sí que estamos fregados. Entonces la idea de nosotros es pasar la puerta para allí, pero levantar aquí. Esto de aquí me costó sacar la tierra. Uh-huh. Entonces hay que levantar hasta aquí. Ya estaba así de tierra. Hay que uh-huh. Levantar paredes. Sí. Y ver hasta allá. Hay que levantar. Así como eso, con un plafón. Ajá, sí. Pues sí, sería sí, levantarlo. Okay. Aquí. Y poner la puerta esta más al nivel donde va a quedar, digamos. Porque uh-huh. Aquí la tierra se viene mucho para acá. Sí, en el invierno. No. Que yo traje mi pala y empecé a sacar tierra y empecé a sacar tierra. No, y luego a acarrear agua para lavar. Vale, entonces,
Sí, tiene que levantarle paredes. Te voy a ver el diseño, me dijo, y que trajeras el señor constructor para que haga el presupuesto. Para que haga el presupuesto y nos ponemos de acuerdo con mi tía. ¿Pero usted ha visto aquí algún diseño de aquí? Por allá está uno bien bonito. Ah, pues vamos a mirar aquel. Ajá. ¿Y aquí solo ella está enterrada? Pues no. Está mi papá también. Ah, dos. Y mi suegro. Ah, tres. Vaya. Tres hay aquí. No, porque está ancho, está grande. Ajá, está. Mi papá, mi mamá y mi suegro. Vale. Porque mi suegro también, pues sí, era vecino allí mío. Sí. Y no le podíamos dejar ahí que. Que anduviera por allá. Vamos, vale, a ver entonces, el otro diseño. Entonces. El diseño vos lo vamos a ver ahorita. ¿Sí? Va. Y después ella va a dar el presupuesto y ya después lo enviamos, ver, el dinero. Porque Salvador decía ese, mira. Espérame. Vaya. Bueno, uno de bueno, yo era nieto, ¿verdad? Pero para mí era como mi mamá, porque me crió desde niño. Uh-huh. Al igual que ella, fue criada con mi hermana, porque los dos tomaban chiche con ajá, sí. Y habla igual que la Miriam. Y a mi hermana, a los dos les dio chiche porque, o sea, estaban de la misma edad, ¿verdad, Moreno? Yo soy unos meses mayor que ella. Ah, que mi hermana. Eso le pudo. Y entonces dar ella. Si ella hubiera sido mayor. Cuando mi mamá faltó, entonces le quedó a mi abuelita, mi hermana, pero de allí quedé. Porque quedé yo. Quedó enferma en el hospital. Quedé yo. Y, vaya, la verdad. Y ahí quedé yo como nieto. Y ella me crió a mí como un hijo, ¿verdad? Y me educó como un hijo. Y pero las memorias que yo tengo con ella son muchas. A tal grado que yo podría decir de que ella me quería más a mí que a todos. ¿Es cierto o no es cierto? Ay, mami. No, ella me tenía un cariño tan especial a mí. Era un cariño tan especial. No, no lo niego y nunca lo voy a negar. Que ella vendió una casita y a mí me dio todo el dinero. No le dio nada, casi nada a nadie. Entonces, no, sí, tiene que hacer esto usted solo. No, aparte de eso, ella me mimaba mucho a mí porque yo fui el único que me quedé viendo con ella. De todos los hijos, por X o Y razón, estudiaban y se acompañaron, se casaron. Y yo me quedé con ella, no fue mucho tiempo, pero lo poco que me quedé con ella, pues ella vaya, me mimaba, pues. ¿Verdad? Y aparte era buen hijo. Fue el niño entonces problemas de ella. No le di muchos problemas, pero sí. Es lo que usted dice. Entonces, le pido perdón porque no la he podido ver. Yo sé que es simbólico, muchos me van a decir de que no está aquí, pero todo es simbólico. Sí está. Los huesitos sí, el alma no, pero ahí está. Le pido perdón porque yo realmente quizás tengo quizás más de 20 años de no verla. La última vez que la vi fue por ahí 98, 99, que yo la vi, pero de ahí para allá, cuando yo me fui para Estados Unidos, ya no la pude volver a ver. Y de las veces que yo he venido aquí, no he pasado, pero yo pido perdón porque no he podido pasar. Es porque. Pero de ahora en adelante. Ahora en adelante ya maté la. Ya sé cómo llegar, ya sé dónde está. Ajá, y está bien facilito. Está bien facilísimo. Y le pido perdón de todo corazón. Ella sabe muy bien de que en este momento, yo sé que es simbólico. Me está escuchando y ella sabe, sí, yo te creo, mijo, me dice ella. Porque ella sí me va a creer. Porque esto no lo hago por vanagloria o por ser presumido. Pero entre ella y yo había una conexión bien especial. Y siempre la amé, siempre la voy a querer, siempre la voy a amar, siempre va a estar en mi corazón. Yo sé que le fallé en no haber venido rápidamente a verla en estos últimos meses, como el Día de la Madre, que ellos sí siempre han estado aquí, el Día de Finados, ellos siempre han estado aquí. Entonces yo sé que todos han estado aquí, pero mi condición no me ayudaba. A pensar, en cambio ahora yo puedo venir porque me siento con más liberado. Más liberado porque yo, o sea, yo pensaba de que si me da mucho sentimiento, pues me puede bajar la presión
tanta cosa, ¿verdad? Y como yo la ando controlada la presión, ya sé que tengo capacidad, yo sé que si voy a orar, voy a orar, pero en mi momento en privado. Pero sí, honestamente, es lo más lindo y lo más hermoso que yo he tenido en toda mi vida, por todas las vivencias que viví con ella. Como le digo, pues puedo decir muchas, puedo decir muchas, y ella lo va a saber, de que ella se partía el alma por darnos lo mejor, porque a ella le ayudó para los estudios, le ayudó para los estudios a mi hermana. Bueno, mi tío Salva no, porque mi tío Salva le ayudaba, porque él se propuso él solo, pero mi tío Luis también le ayudó, etcétera, etcétera. Así que, como le digo, pues, fue una madre ejemplar. Cortaba cabello, podía hacer vestido, faldas, todo, va, Morena. Le podía dar curación a la gente, curaba a los niños, no pedía dinero, no le daban dinero, es más, hasta le daba para los pasajes, para que fueran de regreso a sus hogares. Si querían ir a lavar gente, le daba el agua y todo para que lavaran, ¿verdad? Hasta jabón le daba. Imagínate. Aquí, cómo han mirado, el corazón de ella fue lindo, generoso. Anécdotas. Yo le dije cuando estaba en Estados Unidos que no quería que vendiera tortillas ya, y le mandé el dinero, pero ella se la jugó y comenzó a vender solo masa. Me dijo, tortilla, me dijiste que no, pero masa sí. Y daba lo que le pedían de masa, vaya, toma, estas son para tu tortilla, le decía la gente, le echaba más masa. Qué bonito. Ajá. No ganaba nada. Ajá. Pero ella era feliz haciendo eso, ajá. Sí, mire, lo que pasó no lo voy a contar. Sí. Pero ya lo vamos porque. No, ella dije que vayas a ver a uno de aquel es la idea, ¿verdad? Esta. Esta le gusta, pero como el pedazo de nosotros no es largo, no es cortado. No, pero es casi parecido. Va, está bien. No, vamos a ver la otra, ¿qué dice ella? Porque está ancha y grande. Esta está bonita, está el color. Se puede poner flores adentro. Ajá, una casita. Una bien bonita. Así como esta, dice él, que es más o menos el pedazo igual como el que tenemos nosotros allá. Y el alcalde aquí está también enterrado.